Bienvenidos a otro fin de semana apasionante de Fórmula 1. Los entrenamientos libres de hoy tienen lugar en Silverstone, Gran Bretaña. David, este es un lugar maravilloso, pero hay algo que ha cambiado drásticamente con los años. ¿Qué opinas del aspecto actual de Silverstone? Bueno, está claro que el circuito era muy entretenido, pero me gusta el diseño actual. El nuevo trazado de Abbey es más rápido de lo que solía ser y siempre he tenido la sensación de que faltaba una sección lenta, técnica. Ahora las curvas de Village y de Loop nos la dan. Así que sí, soy fan y sobre todo creo que ahora se crean más oportunidades de adelantar. Vale, vamos a modificar los reglajes del coche. Estamos probando la gestión del combustible, así que intenta hacer lift and coast al entrar en las curvas y no seas muy agresivo con el motor. Recuerda, debes superar el tiempo de vuelta mínimo.
estamos en esta vuelta. Tres vueltas de combustible. Nuestra mejor vuelta hasta ahora es 1:40.9. Venga, despejando el box. El coche está listo para salir. Esta es la prueba de gestión del ERS. Tienes que cumplir el tiempo objetivo gestionando la carga de la batería. Cuanto más eficaz seas usando la energía a lo largo de la vuelta, mayor será tu puntuación. Recuerda que puedes cambiar los ajustes de despliegue del PMF.
esperamos en el pit al final de esta vuelta. Tres vueltas de combustible. Nuestra mejor vuelta hasta ahora es 1:39,1. Completado y trabajo bien hecho. Hemos obtenido excelentes resultados, así que vuelve a boxes para que podamos repasar los números.
Vale, entra en esta vuelta, repito, entra al final de la vuelta. Thank you.
es la vuelta final del programa. Vale, pruebas completadas y con muy buenos resultados, de hecho. Hemos obtenido mucha información valiosa.
Intenta completar todas las puertas de curvas que puedas. Cuanto más rápido tomes las curvas, más puntos obtendrás. Vas a tener que desplegar también el DRS en la zona de DRS. Se podría rascar más tiempo en estas curvas. Curva 3, curva 4. Se aproxima una zona de DRS. Prepárate para abrirla. La distancia está en tu PMF. Encadenas varias buenas curvas seguidas. Thank you.
programa completado y trabajo bien hecho. Hemos obtenido excelentes resultados, así que vuelve a boxes para que... Necesitamos un par de vueltas para poder calcular una buena estrategia de carrera. Hasta ahora. Tenemos buenos datos. Sigue así.
Has bordado lo que te pedimos. Sigue así. Estás quedando sin combustible. Dos vueltas para entrar en boxes.
solo queda una vuelta de combustible. La previsión para hoy es buena. El cielo se mantendrá despejado durante todo el día. Hasta ahora, nuestra mejor vuelta es 1 minuto 37,0. Bienvenidos a la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña desde el circuito de Silverstone. En las últimas temporadas se ha hablado mucho sobre el desgaste de los neumáticos. Algunos creen que condiciona demasiado las carreras y otros lo ven como un factor que siempre ha formado parte de este deporte. ¿Tratarán los pilotos de cuidar las gomas o las exprimirán sin dudarlo hasta que surja un problema? Como aquí cuentan todos los reglajes, los monoplazas tienen que estar muy bien equilibrados. Pero es cierto que algunos circuitos como este son más desafiantes que otros. Por eso, se pone mucho empeño en lograr ese equilibrio en lugar de centrarse en un aspecto en particular.
solo queda una vuelta de combustible. Más rápida hasta ahora, así se hace. Solo queda una vuelta de combustible.
necesario saber algún dato concreto o realizar determinados cambios al coche durante una parada en boxes, puedes decírmelo por radio. Mantén pulsado el botón de la radio para activar el sistema. Puedes decir el comando de viva voz o seleccionarlo manualmente en la pantalla de radio que aparecerá en el panel multifunción. Con la radio activa, recorre los grupos de comandos con el botón PMF. Hasta ahora nuestra mejor vuelta es 1.34,5.